Muy buenas tardes a todos, y en especial a nuestros alumnos que nos visitan esta su casa, este gran recinto. Con su permiso de la mesa directiva, presidente. Honorable Pleno Legislativo, el suscrito diputado independiente Juan Ortiz Vallejo y presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero e integrante de la Comisión de Justicia de la 15ª Legislatura del Estado. De conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad contenido en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 36, fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, me permito someter a la consideración la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción tercera del artículo 21, se deroga la fracción tercera del artículo 47, reforma al artículo 87 y reforma y se adiciona un párrafo al artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Exposición de motivos. Hoy Quintana Roo necesita de instituciones independientes que sean imparciales en sus decisiones con la finalidad de que resuelvan de inmediato los problemas jurídicos que reclama la sociedad quintanarroense. Lo anterior es así. De conformidad con la garantía de imparcialidad contenida en el artículo 8, primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. En esa tesitura, convoco a las instituciones públicas para que reaccionen ante los nuevos retos sociales y, en consecuencia, designen a verdaderos jueces y magistrados quienes sean los primeros en respetar los derechos humanos de tal manera que si un juez no es independiente, significa que emite decisiones corruptas con el objetivo de beneficiar a la impunidad y con las que se crean consecuencias injustas, mismas que la sociedad desaprueba. De ese modo, hace que el Poder Judicial funcione retroactivamente en perjuicio de los intereses de la sociedad. En efecto, esta necesidad nace del principio de progresividad de los derechos fundamentales y humanos que establecen la obligación del Estado de procurar todos los medios, lograr impartir justicia pronta y eficaz, así como la prohibición de cualquier retroceso en la tarea de justicia abierta. De ahí que subsiste la necesidad de que los juzgadores eviten dilaciones innecesarias con relación a la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos contenido en el artículo primero de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese contexto, el objetivo jurídico de la presente reforma consiste en la independencia del cargo de presidente del Tribunal de Justicia del Estado de Quintana Roo, con la presidencia del Consejo de la Judicatura, de la Judicatura del mismo Poder Judicial, cuya finalidad es evitar el exceso del poder público y con ello imponer una vacuna contra la corrupción. De esa manera, se crea el acceso a la justicia abierta bajo la denominación de independencia, institución con la finalidad de que se limite el exceso del poder judicial en virtud de que presidir simultáneamente el tribunal y consejo de la judicatura
genera retraso judicial y controversias de diversas índoles, mismas que resultan innecesarias. Sin embargo, con esta reforma permitirá mejorar los mecanismos administrativos y, por ende, extender la efectiva jurisdicción del debido proceso legal contenido en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, porque es urgente erradicar dentro del propio Poder Judicial las prácticas deshumanizadas, toda vez que en un sistema concentrado se genera corrupción y activismo judicial, situación que ya ocurre en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Lo anterior se justifica bajo las siguientes razones. Inciso A. Es un hecho notable y evidente que un solo funcionario público se encuentre limitado en tiempo y espacio para realizar simultáneamente dos funciones, la del presidente del tribunal y presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Pues notable que actualmente, por el número de asuntos y el grado de dificultad de argumento e interpretación que requieren los asuntos jurisdiccionales, implica mayores exigencias. De ese modo, ambos cargos necesitan mayor tiempo para emitir decisiones correctas. Por ende, al asumir cada uno de sus funciones, permitirá combatir el rezago de los expedientes, pues la sociedad exige mayor prontitud y calidad en el servicio al momento de impartir justicia abierta. B. También es necesario la apertura de una mayor visión de independencia institucional derivado de la naturaleza jurídica de las funciones. Requiere que se aplique el principio de progresividad de los derechos humanos, pues es innegable que los tribunales, en su carácter de instituciones públicas, jueguen un papel político preponderante en la configuración de la sociedad en que vivimos. De ahí que sus integrantes, en el ámbito de sus competencias, deben observar las obligaciones contraídas a nivel internacional por parte del Estado mexicano, lo que implica toda resolución debe siempre buscar maximizar los derechos fundamentales y humanos, adoptando decisiones justas basadas en respeto pleno a las garantías del debido proceso y protección judicial establecidas en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Inciso C. De ese modo, se propone que quien presida el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal de Justicia de Quintana Roo, derivado que se buscan verdaderos jueces y magistrados independientes e imparciales, quienes emitan resoluciones con plena autonomía, sin injerencias externas ni internas, y por supuesto deberán emitir decisiones jurídicas en donde se observen el principio de progresividad de los derechos humanos. En conclusión, ante las exigencias de una sociedad cambiante en aras del bien común quintanarroense, asumo la responsabilidad de pronunciarme sobre la independencia institucional, pues preferible manifestarse a tiempo que actuar como Poncio Pilatos, dejar la responsabilidad política, es decir, a otros. Por lo anterior expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno de la Honorable Legislatura la siguiente iniciativa de decreto, por el que se adiciona la fracción tercera
del artículo 21, se deroga la fracción tercera del artículo 45, reforma al artículo 87, reforma y se adiciona un párrafo al artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Se adiciona disciplina y carrera judicial conforme a las bases establecidas en la Constitución Política del Estado y los términos que señala esta ley y los reglamentos que expida el propio Consejo. Se reforma y se adiciona un párrafo, artículo 90. El Consejo de la Judicatura del Estado estará presidido por un consejero, quien ejercerá las atribuciones que se señala en esta ley y los reglamentos que expida el propio Consejo. Quien preside el Consejo de la Judicatura no podrá presidir el Tribunal Superior de Justicia. Compañeros diputados, el día de hoy hago la propuesta de esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para separar las facultades y nombramientos del presidente del tribunal y se designe un magistrado consejero con el objetivo de poder mantener un trabajo de calidad y justo para los quintanarroenses. De manera personal, he sido testigo de la ineficiencia del Tribunal de Justicia. No te pueden atender porque nunca hay nadie. Entonces, ¿por qué vienen a solicitar mucho presupuesto si no hay quien te atienda? Al crear el magistrado consejero, dentro de sus funciones está hacerse cargo de las tareas administrativas y del personal de recursos humanos. De esta manera se evitarán los famosos carpetazos y los rezagos, porque ya no habrá ningún pretexto para que el presidente tribunal lea los expedientes y cumpla con su trabajo. Compañeros diputados, estamos en tiempos difíciles. La sociedad reclama cambio. Le pido al diputado Villanueva, presidente de la Comisión de Justicia, que tome esta propuesta en serio y como algo urgente. Realmente necesitamos cambios en materia de justicia. Y sobre todo, necesitamos soluciones de los excesos de impunidad. Compañeros que nos visitan, muchas gracias por escucharme y también muchas gracias por los que no me hayan escuchado, porque ya están hartos de lo mismo. Muchas gracias, presidente, diputado. Muchas gracias.